Hormigón autocompactante. El hormigón que no necesita de vibrado para su colocación y compactación. La necesidad de mejorar la fluidez del hormigón, manteniendo intacta su relación agua-cemento, o lo que es lo mismo, su durabilidad, ha sido una constante en la industria del hormigón preparado, al igual que posibilitar la reducción o eliminación del trabajo de compactación. Aumentar la trabajabilidad del hormigón implica mejorar notablemente la productividad en su ejecución y dar respuesta a nuevos retos estructurales, haciendo posible la consecución de formas con alta densidad de armadura y, por ende, de difícil compactación. De igual manera, la reducción del trabajo de compactación favorece la velocidad de construcción, rebajando los costes de materiales y mano de obra. Durante décadas la industria del hormigón preparado ha venido investigando en esta dirección, utilizando aditivos fluidificantes que optimizan la relación agua-cemento y avanzan en la consecución de estos objetivos. En 1986, el profesor Okamura de la Universidad de Tokio comienza a investigar en esta dirección, animado por el propio gobierno japonés, que demandaba a la industria un hormigón de alta durabilidad que aportara soluciones satisfactorias a los condicionamientos sísmicos que tan fuertes cuantías de armado en las estructuras obligan a adoptar, y que colmatase las oquedades del encofrado, utilizando siempre materiales convencionales a la vez que su puesta en obra favoreciera la reducción de personal. Conocido tanto por sus siglas en inglés SCC, nomenclatura de Self Compacting Concrete, como por las españolas AC, hormigón autocompactante, en Europa se introduce a través de Suecia en 1993, construyéndose la primera estructura en 1998. En el año 2002, comienzan en España las primeras experiencias en obra, siendo Andalucía una de las comunidades autónomas pioneras en la ejecución de elementos estructurales con este tipo de hormigón. Hormigón del futuro. El hormigón autocompactante es el hormigón del futuro. A diferencia del hormigón tradicional, es capaz de fluir en el interior del encofrado, rellenando de forma natural el volumen del mismo, pasando entre las armaduras y consolidándose únicamente bajo la acción de su propio peso, sin ninguna compactación interna o externa y sin que se produzca segregación física de sus constituyentes. Frente al hormigón tradicional, el AC tiene una total capacidad de flujo libre, no es segregable, no exuda y elimina el proceso de vibrado en su puesta en obra. Aumenta la productividad y la calidad de ejecución. Favorece nuevas posibilidades en cuanto a formas y diseños arquitectónicos. Prolonga la vida útil de moldes o encofrados al no verse sometidos a vibraciones o golpes. Mejora el entorno de trabajo y la seguridad en la obra. El uso del hormigón autocompactante también presenta ventajas medioambientales en relación al hormigón tradicional, ya que su empleo supone eliminar en más de un 90% el ruido asociado a la puesta en obra, circunstancia que, entornos urbanos tales como zonas próximas a hospitales, colegios o parques públicos, cobran especial relevancia. Implantación creciente. Todas estas características hacen que en la actualidad los países del norte de Europa, donde la concienciación medioambiental en todos sus órdenes y las mejoras en las condiciones laborales se observan en sumo grado, sean los que mejor han acogido el hormigón autocompactante. En Holanda, por ejemplo, el 70% de las empresas de prefabricación utilizan AC actualmente, y en países como Suecia, Dinamarca, Alemania o Suiza, el empleo de AC experimenta día a día fuertes niveles de crecimiento. Propiedades del AC. Para que un hormigón fresco pueda denominarse como autocompactante, debe cumplir necesariamente tres propiedades durante todo el tiempo que dure su transporte y colocación en obra. Capacidad de relleno, resistencia a la segregación y capacidad de paso. Son los denominados parámetros de trabajabilidad. Se entiende por capacidad de relleno a la facilidad del hormigón para fluir y rellenar por completo todos los huecos existentes dentro del encofrado bajo la acción exclusiva del peso propio del hormigón. La resistencia a la segregación es la cualidad de mantener homogénea su composición antes, durante y después de su puesta en obra. Finalmente, la capacidad de paso es la propiedad de fluir entre las armaduras y entre estas y el encofrado por la acción de su propio peso y sin segregación.
Para fijar estos parámetros de trabajabilidad, el Comité Técnico de AENOR CTN-083 está estudiando una serie de métodos de caracterización de las propiedades del hormigón en estado fresco, con los que se evalúan en laboratorio las propiedades de la mezcla y verificar así que es la adecuada. Ensayo de escurrimiento o extensión de flujo, slam flow, permite comprobar la fluidez, la ausencia de exudación y la tendencia a la segregación del frente de avance. Se realiza en el cono de Abrams, que se rellena sin picar o compactar. Al levantar el cono, la fluidez de la mezcla se caracteriza por la medida de la extensión diametral que alcanza el hormigón al fluir libremente sobre una placa humedecida no absorbente. El árido debe quedar perfectamente distribuido y el hormigón ha de fluir uniformemente formando un círculo de entre 650 y 800 milímetros de diámetro. Ensayo del embudo en V, UV Funnel. Permite medir la velocidad de llenado y adaptación al encofrado. Se realiza con un embudo en V de sección rectangular, fabricado en un material rígido y no absorbente, que se rellena de hormigón sin compactar hasta el enrase. Al descargarse, se mide el tiempo que la mezcla tarda en vaciarse de manera continua y sin interrupciones. Los tiempos de descarga adecuados son los comprendidos entre los 6 y los 12 segundos. Ensayo de la casa.